Yo vengo en representación de los vecinos de Río Blanco, que ellos ponen en todos los años los puestos en la festividad de Nuestra Señora de Río Blanco. El problema que tenemos es que nosotros ya desde el mes de agosto hacemos las notas exclusivamente a la municipalidad para que ellos ya nos brinden el espacio exclusivo para los vecinos que son de la zona. Sin embargo, la municipalidad no da oído a nuestra respuesta porque ellos, ¿qué es lo que han hecho? Vendieron todos los puestos de Río Blanco que ellos ya delimitaron y a nosotros nos dejaron para el último, siendo que ahora actualmente nosotros no tenemos lugar en donde se puede poner la gente para hacer su venta. No tuvimos problemas como vecinos, siendo que hay una ordenanza municipal donde nos dan prioridad a nosotros como vecinos, ya haciendo que la fiesta se organice en nuestro barrio, siendo que terminando la fiesta somos los únicos afectados porque dejan basura, dejan un montón de cosas y somos los vecinos que terminamos limpiando, siendo que la municipalidad muchas veces se olvida. En todo el año, por ejemplo, el único mes que está presente la municipalidad en octubre. Después, en todos los otros meses, nada. ¿Esto siempre suele suceder con ustedes? Todos los años sucede lo mismo. Siempre estamos peleando, sea con el director de renta, sea con el que está a cargo, pero es lo mismo todos los años. A nosotros nos dejan al último, siendo que nosotros vivimos ahí. Y como yo le digo, a de renta tuve una reunión a la mañana, que fue allá a Río Blanco, le digo, todos los años yo veo los mismos problemas. Se van los puesteros, todos dejan todo sucio, lo único que terminan pagando acá somos los vecinos. Llegamos a un acuerdo, ¿ves? Pasando media hora vino otra persona de la municipalidad diciéndonos que el acuerdo ese que habíamos llegado no afecta. Es decir, que ellos se lavaron las manos, en otras palabras. A esto se tiene que sumar los impuestos que son bastante excesivos lo que tienen que pagar. Teóricamente, a nosotros como somos gentes de Río Blanco, los impuestos no tienen que ver más. Siendo así, no pasa eso. Nos cobran los mismos impuestos que le cobrarían a cualquier gente de otro lado. Lo que nosotros queremos es que se nos delimite el terreno que a nosotros nos corresponde como vecino de Río Blanco, ¿ves? Y que a la vez, no lo digo que no nos cobre impuestos, ¿ves? Pero que nos cobre lo que realmente corresponde como somos vecinos que estamos todos los años ahí. Todo el año ahí en ningún momento nos movemos, siendo que viendo a otra gente de Palpalá, porque en sí Palpalá no, el Río Blanco pertenece a Palpalá, pero sin embargo gente de Palpalá viene, ensucia, hace su negocio y se van. Y nosotros terminamos ahí limpiando, acomodando. Muchas veces pasa que, por ejemplo, en las placitas rompen los juegos y somos nosotros los que estamos ahí. Ellos no vienen, vienen un ratito, venden su cosa y se van.